Así es, así Porque es. Porque soy libre. Así Amen. que yo les bendigo a todos los que nos están sintonizando, Mari, Gracias eh, también. Gracias a nuestra invitada de esta tarde de bendecidos. <laughs> uh, mi nombre es Rubenia Parada Castillo. Um, soy originaria del de Salvador y recientemente viví por 18 años en Maryland y de allá nos movimos acá. Wow, Rubenia, qué bendición. Eh, Cuéntanos cómo fue esa niña Rubenia cuando estaba en el Salvador. ¿Qué era lo que hacía Rubenia? ¿Cómo nació Rubenia? A Rubenia era una niña, yo creo que muy madura. Uh -huh. a, no pensaba en juegos. Mi vida era trabajar. Yo trabajo desde los siete años. Eh, iba a la escuela a cuando podía uh -huh. y así pude terminar hasta el grado ocho. Mi mamá tenía negocio de venta de mariscos. Wow. Tuvo también de hielitos, le dicen los mexicanos. Nosotros le dimos charamusca. Ah, ajá. Uh -huh. <laughs> sí, este, yo iba a una isla a venderla porque en la isla no había, no había energía eléctrica. Entonces yo me transportaba a la isla y caminaba mucho a pie, casi alrededor de dos millas, para llegar donde estaba la colonia. Y de allá me traía los cocos y los hacíamos. Así es que el negocio era redondo y así me crié siempre en el negocio. Wow. ¿Tú llevabas a vender y traías para hacer y volver mm. a vender? Sí. Qué hermoso. <laughs> Te enseñaron eh, 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 la responsabilidad de muy pequeña. Así es. Wow. Sí. Me dice que no tenías eh, tiempo para jugar, ni, siempre fue trabajar. Siempre fue trabajar, sí. El ver cómo hacía dinero, me gustaba mucho la cocina. Yo hacía muchos antojos, hacíamos unas cosas de hacía elotes asados, del elote hacía muchas cosas, yo atole de elote, hacía unas que le llamamos riguas nosotros. Riguas, sí. Sí, yo las hacía y hacía atoles. Cuando no había mariscos siempre hacía algo. No podía estar sentada, era muy muy inquieta, yo siempre tenía que estar trabajando. Wow. Sí, y no, no me animaba eso de los juguetes, no, nunca me gustó. ¿Tú trabajabas porque te gustaba o porque mirabas la necesidad en tu casa o porque tu mamá te decía tú tienes que hacerlo? Ah, más que todo porque me gustaba. Mm. Me gustaba mucho. sí. también después me iba a trabajar al mar con los hombres. Andaba trabajando agarrando charales, le dicen wow. los mexicanos. Nosotros traemos sardinas. Ajá. Trabajé mucho tiempo en eso también. Un trabajo duro. Bien duro, sí. Yo sí. tenía músculos en mis brazos. No me ponía manga corta porque me daba pena. Wow. Porque tenía mucho músculo porque cargábamos muchas cosas pesadas. Sí. Esas cajas que se tiran o era con... Con una red que red. mojada pesa alrededor de 500 libras y entre dos la sacábamos. Wow. Entonces, y cargada. Sí, sí, en el lodo. En el lodo nos cortábamos y era un, es muy, un trabajo muy duro muy mucho bien. sol si sí, se aguanta hambre mucha sed porque sí. a veces se tarda más de lo normal uno entonces tiene que esperar hasta que llega a la casa uno yo a veces llegaba a las once de la noche y a las cuatro de la mañana volvía a salir y así fue mi vida siempre ha sido bien acelerada mi vida no pero, y acá igual Rubenia igual, pero usted Ruben. disfrutaba ese tipo de vida me gustaba, sí. sí. Sí, me gustaba. Porque no es lo mismo cuando te imponen un, un trabajo uh -huh. o algo que hacer a cuando tú disfrutas eso a pesar del arduo trabajo y del cansancio. Porque no hay que negarlo que por mucho que te guste, pero son muchas horas. 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 Muchas horas y levantarse muy temprano era agotador. Sí, a veces me sentía cansada, pero era algo que me gustaba hacer. Pero la cosa es que era joven. O sea, ¿qué edad tenía en ese entonces? De, um, de trabajar duro, duro desde como los 11 años hasta los 17. Sí, era una edad muy joven, pero le tomamos una responsabilidad muy grande. Sí. Sí, pero bueno, lo bueno es que fue voluntario. Así es. Eso fue. Wow. Respecto wow. A, su, a su vida de familia, ¿cómo era su, su familia? ¿Eran unidas? ¿Había expresión de cariño, de apoyo? Este, ¿Había una palabra de aliento? ¿Tenía confianza para sentarse con mamá y con papá? Me pasa esto, me pasa lo otro. Me imagino que casi era la única mujer entre tanto hombre. ¿Había irrespeto en ese lugar o sí la trataban como una familia? en el trabajo siempre me respetaron uh -huh. yo siempre me di a respetar pero en mi casa fue muy difícil yo creo que ahorita entendiendo eso fue como un escape el trabajo uh -huh. de mi oh, casa a okay. uh -huh. uh, mi mamá me trató muy mal uh -huh. me abusó mucho eh, me golpeaba eh, nunca tengo 41 años ahorita y hasta el día de hoy nunca he escuchado una palabra de te amo hija uh -huh. eh, no tuve papá, mi papá murió. Uh -huh. este Me crié con mi padrastro, fue un caos con él, pero entendiendo eso fue mi trabajo, un escape. Sí. Pero algo que escuché hoy pronto, hace, hace pocos meses, fue de que el por qué yo siempre le preguntaba a Dios. Yo no sabía quién era Dios, uh -huh. no conocía nada de Él, pero yo lloraba en la noche. Cuando niña me recuerdo, yo le decía al Señor: ¿Por qué mi papá murió si mi mamá no me quiere? Wow. Porque él murió, si sí, de la gente que lo conoció, él me decía que yo era la luz de sus ojos. Wow. Entonces, y hoy a mis 40 años comprendí el por qué mi mamá y mi familia me trató así. Uh -huh. Porque si me trataron muy mal, eh, me, me golpeaba mi mamá, aguanté mucha hambre, qué es lo que no pasé. Pero hoy luego escuché decir de que el por qué tu familia te rechaza y es uh -huh. porque el Señor ha, ha depositado algo en ti. Que aunque wow. ellos no lo comprendan, ellos lo hacen por esa razón. Wow. Sí, yo entiendo eso porque yo no, nunca entendí en mi vida eso. que mi, por qué? Sí, eh, es increíble, es incomprensible sí. que si es una niña que es trabajadora, que provee a la casa, ¿por qué te golpeaban? Uh -huh, sí, por cualquier cosa. Mi mamá se enojaba con mi parastro, yo pagaba los platos rotos. Me um, hacía muchas cosas que para mí no estaban bien, pero yo como hija yo me quedaba callada. Este, hasta que yo ya crecí un poco y ya yo hablé. Ya no estuve dispuesta a callar más. Con respeto siempre a mi mamá, yo nunca le, le falté respeto. Y toda mi educación yo se la atribuyo a Dios. Wow. Porque si del 100% de las cosas que mi mamá hizo, yo estuve de acuerdo en el 1%, fue bastante. Dios sí, mío. Sí, y yo me preguntaba por qué, porque yo siempre he tenido principios, mi mamá no los tuvo. Wow. Entonces yo veía cosas y decía, eso está mal, eso no está bien. Sin saber nada. Sin saber nada, y yo sé que Dios fue el que puso eso en mi corazón. Sí. Um, hoy, luego que nos venimos para acá, me preguntaba alguien, me dice, ¿tú eres tú de dónde eres? Le digo yo, apenas tengo dos semanas acá en Kansas. Me dice, ¿tú vienes de una iglesia conservadora? Y le digo yo, no, porque me vio con mi falda larga. Ajá. Yo siempre dije que solo mi esposo me iba a ver mis piernas. Wow. Nunca me puse ropa así pegada, no, no corta hasta mi rodilla. Entonces, y luego Señor... Pero ¿Ese fue un principio tuyo? El Señor me lo puso porque yo veía lo contrario en mi casa. Entonces, nada de lo que yo hacía, lo hacían en mi casa. Y uh. yo leí en la Biblia que uno es el espejo de los hijos. Claro. Entonces, yo tenía que hacer lo que mi mamá hacía. Y yo nunca lo hice. Entonces, no no, no seguiste ese espejo. No. Tú no. mirabas que ese espejo era erróneo. Erróneo, sí. Quien me lo enseñaba tenía que ser Dios porque no tenía otra educación no tenía papá entonces sí. wow. era era incongruente con la realidad lo que usted estaba haciendo wow. Se estaba totalmente desligando si el polo era norte usted agarraba lo opuesto que era sí. el sur pero sí. dígame qué tipo de enseñanza religiosa usted obtuvo en casa ninguna yo iba a, cuando la gente se muere a los rezos, decimos, pero porque me regalaran cigarros y el día 9 me llevaban tamales. Pero yo se los daba a mi mamá, a mí no, no me no. gustó el cigarro, ni la droga, no, ni bueno. nada. Nunca tuve vicios, no me gustaron. Y, y que yo tengo entendido, eh, Rubenia, eh, cuando los pescadores, muchos tienen que usarlo porque, como por es fuerte el trabajo. Por necesidad, por tanto mosquito, la gente, mm. pero yo no. Yo me ponía manga larga y sombrero y no, pero no es que no me gustaba el sabor de, de, del cigarro, del puro que le llaman sí. el tabaco. Sí. Nada, y no mi mamá lo hizo. Wow. Mi mamá ya era cristiana y se iba al baño a echarse su cigarrito, entonces <laughs> le digo, yo todo lo que vi en mi casa nunca lo practiqué porque el Señor, cosa? yo sé que el Señor fue que puso los principios en mí, porque no hay otra forma de explicarlo. Pero en ese ay, perdón. Pero en ese momento que usted vivía la situación, usted veía, por ejemplo, alguien que usara ropa corta o su mamá y usted decía, "No, a mí no me gusta, yo voy a usarlo de otra manera." Sí. Era lo que usted pensaba. Sí. o, o veía que el fumar era una mala costumbre, un vicio y decía, "Yo no me voy a meter en eso." Yo lo probé por necesidad de mi trabajo y no me gustó. No me gustó, daba mal sabor en la boca. Yo probé el alcohol y dije yo, si esto es el alcohol, conmigo no va porque yo sentía que mi estómago se moría. Se eso es horrible, yo no comprendo. Además, decía yo, en lo económico afecta mucho eso. Ajá. Le digo porque siempre he andado en negocios, Ajá. el Señor me ha dado esa habilidad de, de hacer números en el aire. Uh -huh, sí. Casi wow. se me sale una expresión, pero no se me salió. <laughs> sí, porque es que mis hermanos salvadoreños, ellos son muy fuertes para sí. eso. Ellos son luchadores, eh, son emprendedores y, y nunca se quedan quietos. Así que yo, yo sé lo que es Rubenia, yo entiendo eso. Y me, me siento, me siento feliz de, iba a decir otra palabra, pero no me siento, guau wow. Es increíble una muchacha que no tuvo el ejemplo, Mari. Sí, que lo haya tenido. Sí, pero sí. también me duele que muchas veces lo hiciste por escapar de tu casa. Sí. sí, te gustaba el dinero, sí te gustaba trabajar y ser responsable, pero muchas veces fue como un escape sí. de tu casa. Sí, sí, fue un escape. Yo me iba a veces, me decían, si quieres quedarte, estás cansada. Le decía, yo no, mejor me voy. Porque mi casa era puro golpe, puro regaño. Y siempre trabajaba. Mi mamá después vendía tortillas. O sea, yo no descansaba. Y, y cuando llegaba en la noche, a veces ella estaba acostada. Yo no hallaba ni siquiera un pedacito de pan para comer. Entonces yo me acostaba sin comer. En la mañana me iba sin comer. No. En ocasiones yo le mandaba pedir comida. Y ella me decía que donde yo la había dejado guardada. Y ella vendía comida. No. Que le gustaba echar algo en un plato, ¿no? Entonces, sí. yo le digo a mis hijos, denle gracias a Dios que él ha trabajado en mí y yo no seguí eso de mi mamá, porque aunque a veces los hijos se lo ganan, uno trata de buscarle más con la palabra bella, uno conociendo la palabra, uno le busca con diferente. la palabra ellos. Sí. Pero Rubén, ¿usted llegaba y usted aportaba a su casa o simple y sencillamente usted se quedaba con ese dinero? No, yo dejaba ya grandecita el 20% para mí y le daba el 80% a mi mamá y con el 20% yo compraba mis cosas de aseo personal, mi, dien mi pasta de uh -huh. dientes, cepillo, antitranspirantes, cosas femeninas, uh -huh. mi comida y el 80% a ella le quedaba libre. Wow. Y aún así no había esa retribución de que, hija, no te vayas sin comer, llegaste ahí, este, te, te alcé este pedacito. Eh, mira, no hice bien las cuentas, me quedó muy poquito, pero pro, probablemente mañana haya más para ti. No, nunca. Wow, nunca. Wow, Roberto. Entonces, usted vio la diferencia entre usted y sus otros hermanos muy marcada. Sí. Sí. demasiado grande sí porque llegaba algo del colegio decían va a haber una excursión a tal bañario y a mi hermano lo mandaba con mi prima les daba dinero para que compraran comida uh -huh. en la calle y a mí no vas a embarazada vas a llegar meses wow. y yo nunca fui loca o sea porque hay muchachas ve uh -huh. que sí. yo no yo siempre siempre bien bien ordenada gracias al señor y, y no no mis no hermanos todo y yo nada. No daba motivo. No, no sí, daba porque motivo. simplemente la forma de vestir que ella tenía, sí. o sea, daba a conocer luego, a, vamos, decimos los mexicanos, a largo tramo, que no era la manera de vestir común de una niña como para marcarla sí. de esa manera. Sí. Wow. Ni en el trabajo yo me ponía siempre chores a la rodilla. Ajá. Siempre. Y que en el trabajo entre más corto era mejor, pero yo siempre a mi sí. rodilla, siempre. Wow. ¿Cómo Dios te marcó? Dios sí. me marcó, sí. sí. Rubénia, ¿cuáles fueron toda, todo eso que pasaste? ¿Trajo consecuencias en tu corazón? Sí, sí, trajo consecuencias en mi corazón porque yo tenía un dolor inmenso en mi corazón y yo cuando llegué acá y comencé a buscar del Señor nuevamente, este, yo me con encontré con unos pastores de, de allá de Honduras. Y ellos me pastorearon, que ellos comenzaron una obra. Y un día nos pusimos a platicar con él y él me dijo, Rubenia, tú no has sanado todavía. Le digo, Pero sí, pastor, yo ya la perdoné a mi mamá. Ya me dice, no, pues por la forma en que tú hablas, me dice, la, lo, cómo lo expresas, a mí me deja saber que tú no la has perdonado todavía. Y él me ayudó mucho y me, me guió a cómo yo hacerlo. Después sí. de cuánto tiempo usted viene a Estados Unidos? Cuando yo tenía 23, 22 años cuando llegué a Estados Unidos. ¿Y ya había conocido de Cristo antes de venirse o no? Yo conocí del Señor a los 14, Ajá. a los 14 y yo siempre decía un día después de mi cumpleaños porque mi mamá siempre me dijo que mi cumpleaños era el 27 de enero, pero en mis papeles acá vine a descubrir que es el 28 de enero. Entonces Ajá. para mi mero cumpleaños yo acepté al Señor Ajá. y comencé como cualquier otra persona hambrienta. Yo iba a los siete días a la iglesia, allá Ajá. los siete sí. días hay servicios. Yo me involucré, leía la palabra y todo, pero vino mi mamá y me detuvo. Wow, ¿Cómo? Me, ¿cómo no ves? me dejaba ir. Me decía, si lavas todo y terminas todo lo que tienes que hacer, puedes ir a la iglesia, porque siempre era en la tarde el culto. Uh -huh. Y yo corrí, corrí, yo le pedí a Dios que me iba a ir terminado. Y le decía, ya terminé, mamá, me voy para el culto. No, me decía, ahí hay otra cosa que hacer. La gente va solo los domingos y tú quieres ir todos los días. Y ahí fui enfriándome, enfriándome hasta que me alejé. ¡Wow! ¡Qué triste, Roberto. Sí, hasta sí. que me alejé. Te alejaste del camino, de ese amor que tú tenías tan fuerte. Sí. ¿Pero trajo consecuencias? ¿Qué pasó después de que te alejaste de Jesús? Um, me metí, mi mamá se volvió a acompañar y las cosas fueron peor en ese tiempo. Entonces ella nos dijo que el que no estuviera de acuerdo, que ahí estaba la puerta. Yo era virgen todavía y me fui con un hombre a consecuencia de eso, y tengo una hija de, de eso. ¡Wow! Sí, hice las cosas mal y, y tengo una hija. Que es tu bendición? ¿Qué Pero mi bendición? Fue una, sí. una decisión equivocada. equivocada. Sí, sí, tomé la decisión. Y era una muchacha, pues que le digo, estaba este, acostumbrada solo a pensar cómo hacer dinero. No sabía, ella nunca me dio un consejo como madre, mira, hija, ten cuidado, los hombres solo te dan dulce, y nada nunca me dio un consejo. Mm -hmm. Entonces, cuando el hombre me habló, pues yo caí redonda. Sí, mm. sí. Siempre pienso yo, eh, no sé si estoy equivocada, Rubénia, muchas cosas, muchas decisiones fue por escape. Sí, sí, por escape. Sí. sí. Porque a veces uh, la carga es tan dura en casa que lo que más se quiere es irse sin saber que se va a peores consecuencias sí. ya yeah. duró mucho tiempo con esta persona o fue nada más un corto tiempo casi un poco más de dos años wow. pero no funcionó la cosa hasta que salí embarazada y, y él no quería compromisos mm. y pues um, yo me fui porque él volvió a andar con sus andadas de otras mujeres mm. y yo le dije al señor no yo eso no puedo uh -huh. No puedo, agarré mis cosas, me fui y comencé de cero nuevamente. ¿Para dónde te fuiste, Rubén? Me fui a la isla donde iba a vender las charamuscas, allá me fui donde una prima, puse una venta de tortillas, tenía un flap tap, <laughs> wow. y así comencé nuevamente, luego me regresé al puerto, me dieron un chance en un malecón de poner mi negocio, me proveyeron el dinero, y ahí comencé a vender pupusas. Ajá. El señor me dio ese talento de las pupusas Ajá. y la gente desde todas las ciudades la cruzaban para ir a comprarme las pupusas. ¿Qué? Vendía mucho yo Qué y Dios. tenían la paciencia de esperar porque el flap tap solo agarraba nueve pupusas. Ajá. Era pequeñito, muy pequeño y la gente tenía paciencia y el señor ahí me fue levantando y ya comencé a buscar del señor nuevamente hasta que ya tuve mi niña y y a mí me cuesta ella. Él nunca me ayudó pero el señor estuvo ahí conmigo. Y, y qué, qué hermoso sí. poder ver la mano de Dios, que lo que usted emprendía, ese negocio prosperaba. Sí, todo, todo lo que el Señor, yo oraba al Señor y Él me ayudaba en eso. Me, él me ponía en mi corazón que hiciera y qué no. Que no. Uh -huh. Aparte de Dios, que es el que bendice, ¿qué otra cosa? ¿El esfuerzo tuyo? ¿Te esforzabas mucho? Y sí, me esforzaba mucho. Claro. Me, me decía una tía que yo era una gallina porque me acostaba a las 7 de la noche. Sí. Pero me levantaba a las tres y media todos los días. Ajá. A preparar bueno, todo. Me levantaba a las tres y media, llevaba todo listo al malecón, sacaba toda mi venta y, y me ponía a trabajar desde esa hora y todo el día trabajando. Entonces, madre soltera, sin tener wow. nadie que le ayudara, pues. Siempre llevaba a su niña para todos, para todos sí. lugares. Sí, en una maca la colgaba ya cuando ah. la tuve, en una maca la acostaba y yo vendiendo mis pupusas y ella ahí en su maquita. Wow, qué hermoso, qué hermoso porque no abandonaste a tu niña. No. Cuando Rubén tuvo esa niña, después de la vida que tuvo, la que tuviste la vida que tú tuviste, ¿cómo hiciste con tu hija? ¿Qué pensaste en ese momento cuando nació tu niña? hacer la diferencia en ella. Siempre marcaste eso. Sí, pero como mis, mi dolor todavía estaba reciente por todo lo que pasaba con mi mamá, um, era, era muy difícil con ella porque tuve que aprender a dar todo lo que yo no, no, tuviste. no tenía en mi corazón. ¿ves? Uh -huh. Yo cuando agarraba a mi hija, yo sola, encerrada, yo la agarraba y le daba besos y vigiaba para todos lados porque para mí era algo hipócrita eso. Oh, wow. Era duro eso, sí. Uh -huh. Y el Señor me fue enseñando todo eso porque yo no me recuerdo que pasaron dos meses y yo nunca le di un beso a ella así enfrente a la gente. Uh -huh. Ni nunca le decía te amo, hija, enfrente a la gente. Yo lo hacía en secreto uh -huh. porque para mí era algo hipócrita eso. Wow. Uh -huh. Porque nunca lo viví, nunca me lo dijeron. No te lo Entonces, enseñaron. No me lo enseñaron. Sí. Y el Señor con ella me enseñó todo eso. ¡Wow! ¡Wow! Es, 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 es incomprensible, ¿verdad? Sí. Porque una mamá. Yo sé que ahora tú tuviste más, pero en ese, en ese momento, este, lo primero que uno hace es besar a su bebé sí. y darle cariño. Yo a veces le digo a los míos, cuando estaba chiquito, te quería comer a besos, ahora me arrepiento de no haberte comido. <risa> <risa> pero como uno, pero tú no tuviste ese ejemplo. No, no lo tuviste, pero lo diste. Lo diste. Sí. Rubén, yo ah. cuando usted uh, se aparta de esta persona porque él no quiere compromisos, uh, en algún momento de esos dos años y el proceso de su embarazo, que usted da luz a su niña, su mamá se acerca a usted. No, no la busca. No, aún cuando ya tenía casi ocho meses, yo me quise ir del puerto porque llegó un tío y me dijo de que mi mamá decía que me iba a sacar la criatura con un cuchillo. Wow. Sí, en, yo me puse bien mal y llegó una amiga a la que me apoyaba, una señora. Y me dijo, no te vayas, si la encuentras, solo córrete. Uh -huh. Solo córrete porque parecía que mi mamá tenía algo en contra mío. Uh -huh. Sí. Eh, no, nunca comprendí eso. Yo hace poco, hace como dos años, le llamé y le dije yo yo siempre he hablado con ella, pero yo le dije a mi mamá a ella que si algún día yo había hecho algo que me perdonara, uh -huh. que, pero que yo me recordaba que pues siempre había tratado de ser una buena hija, pero pues a veces uno se le olvidan las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero yo aún le llamé para pedirle perdón por si algún día yo hice algo que a ella la hiciera enojar. Sí. ¿Y qué respuesta obtuvo? ¿Qué le dijo ella? no me dijo nada se quedó en silencio uh -huh. wow. entonces usted recibía ese trato de ella esa ausencia ese como esa expresión me debes algo con la actitud pero nunca obtuvo el qué no por qué uh -huh. aún usted comentó en, en algún momento de la plática que su mamá ya era cristiana en algún momento conoció sí. a dios Aún así ella pudo abrir su corazón ante usted y decir, "Mira, mija, perdóname porque me fue mal con tu papá o yo qué sé o el dolor de perderlo o no sé, me hizo dura eh, en saber que tal vez él no estaba conmigo y tú sí, o sea, porque hay una raíz, sí hay ¿verdad? una raíz para eso, eso. Uh -huh. pero mm. en ningún momento, en ningún momento, ¿no? Wow. Wow. Pues esperemos sí, que, que pronto sí. haya esas Yo le pido al Señor todos los días que sí. tenga misericordia por ella y por mis hermanos. Tengo dos hermanos varones. ¿Se afectaron también por esa situación? Ah, ellos no, pero no están en el Señor. Oh. Uno estuvo y anda alejado, y el otro, como que nunca ha querido entrarle del todo. Mm. Hola, sí, José sí, de... sí, está como tibio. Wow. ya pues luchaste, luchaste después de, de esa factura que te pasó, esa decisión de huir de tu casa. Eh, luchaste muchísimo con esa criatura, sí. trabajando, siempre trabajando. ¿Cómo fue? ¿Cómo continuaste? ¿Después te viniste para Estados Unidos con la niña o cómo hiciste? Uh, me volví a juntar con alguien, me volvió a ir mal y le dije yo que se fuera de mi casa porque yo vivía en la casa de mi abuela con mi hija. Nunca se quiso ir. Llegó el esposo de mi tía de acá y dijo que se venía por tierra de nuevo y ahí me pegué. Wow. Y yo le dije al señor, yo no quiero ser una asesina. Yo quería darle veneno a él porque una vez me pegó una cachetada y dije, yo no, yo no me la busqué. Yo mejor me voy. Me vine, tomé la mala decisión de dejar a la niña con mi mamá porque no encontraba con, con tu quién, mamá. No encontraba con quién y, y he pagado duro ese, ese error. Porque muy muy duro. Sí. Mi mamá me agarró como una tarjeta de banco. Uh -huh. Sí, wow. hasta que hace siete años me la traje ya. Uh -huh. ¿Después Pero, de cuánto, Urbenia? De 12 años. Dios mío. Qué tremendo. O sea, usted estaba a cubrir todas las necesidades de su mamá y de su hija. De mi mamá y de todos los de la familia. Uh -huh. Wow, entonces, entonces acá trabajaba más todavía. Claro, sí. y aparte trabajaba más no solo para su hija y para usted, porque no. aquí en Estados Unidos pues se paga hasta el aire que uno respira, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y luego encima cubrir una necesidad de una familia a la cual siempre le ayudó a usted, pero nunca obtuvo nada, pero que tuvo que dejar a su niña porque era muy difícil traérsela. Sí. Wow. Cuando usted está pasando este proceso, realmente lo que usted manda para su niña, ¿se lo dan a su niña? No. Wow. Y eso guarda algo en su corazón, sí. Um, ya no, ya no. Pero, no, pero en el transcurso que está sí, pasando eso, sí, porque sí. el dolor, la amargura, porque el estar lejos, la ausencia Potencia, de la sí. niña, la impotencia, la impotencia sí. de, de poder... Sí, ver. Yo decía que si Migración no me hubiera agarrado a mí cuando yo entré, yo hubiera ido a traerla a ella, uh -huh. pero no podía salir porque si salía y me volvían a agarrar, ya no podía entrar uh -huh. y ya tenía otro hijo yo acá. Wow. Entonces estaba atada de las manos. Sí, sí. Pero fueron 12 años muy fuertes. Difíciles, muy difíciles, sí. Wow. ¿Y su relación con Dios, cómo estaba? En ese tiempo, cuando aún me la traje a ella, estaba bien fría. Mm. Cerraron la iglesia donde yo me congregaba. Ah, luego me quedé. Allá casi no hay iglesias donde yo iba. Entonces me quedé solo orando yo sola en la casa, leyendo la palabra, hasta que nos volvimos a congregar y ahí mi relación desde entonces ha ido de aumento en aumento con el Señor. Ahí es donde nos habla de los pastores hondureños que le ayudan, que las, le ayudan a la sanidad interior. Después de eso. Ah, ok. Sí. Después de wow. eso. Ok. Cuando viene su niña para acá, ¿cuál es su reacción? ¿Ya ah. tiene usted hijos aquí? ¿Ya este, ella viene? ¿Cómo le hace para reincorporarla a su nueva familia? Um, muy difícil. Mm -hmm. Yo, los niños se pusieron celosos porque sí. yo quería hacer mil cosas con ella. ¿A ¿Qué edad tenía cuando la dejaste? Tenía un poco más de dos años. Wow, una chiquita. Chiquito, una bebé. Sí, sí. Y me la traje a los doce. Pasaron Dios diez años. Mío. Sí. Muy, Dios muy Dios difícil, mío. sí, sí. Quería sí. La adaptación hacer. fue dura también. Sí. De ella. Conmigo, sí. Y te, de, de ti para ella también. Sí, sí, fue muy dura. Wow. Sí, pero el Señor trabajó mucho y, y en ese tiempo el Señor empezó a trabajar en mi vida. Salí de la tibieza, conocí y aprendí que hay niveles en el Señor. Yo pensaba que la gente que hablaba en lenguas era porque ya el Señor le, se lo daba directamente, no era una búsqueda. Uh -huh. Uh -huh sí entonces fui conociendo todo eso, comencé a meterme más con el Señor, él empezó a tratar a tratar conmigo y, uh -huh. y en mi casa y, y ahí fue todo, comenzó el cambio en, en mi casa. Wow. Con la experiencia que, que usted tuvo de que su mamá tenía una pareja y usted seguía sufriendo un, un maltrato, de hecho pues doble verdad, y tenía otros, otros hermanos cuál fue la, la forma que usted incorporó su niña a este nuevo a su matrimonio actual en ese tiempo um, yo siempre um, sigo con mi actual esposo uh -huh. si sí, este siempre le dije yo a mi esposo que yo tenía dos hijos uh -huh. y tratábamos de, de dialogar con ella por teléfono entonces Puntos. mi esposo ya estaba integrado con ella Qué uh -huh. sí, uh -huh. él, por eso sigo con él, ¿no? Bueno, aparte que el Señor fue sí, el que claro. me lo mandó, porque yo le pedí al Señor que me dijera, y él me dijo que él era el esposo que tenía para mí. Entonces, ya, ya la relación con ella sí fluyó muy rápido, pero fue bastante difícil en un principio, pero uh -huh. todo obró para bien. Uh -huh. Ella se entregó, en, integró bien, yo la llevaba a la escuela, porque le daba miedo el autobús, la recogía. Trataba de recuperar ese tiempo que, que se sí. perdió. Y los hermanitos aquí, ¿cómo reaccionaban? ¿Se fueron oh. acoplando a ella? Sí, con ella. La quieren mucho ellos. Gloria sí, Diego. la quieren mucho. Me imagino que fuiste mamá teléfono, eh, en el sentido de que estuviste pendiente de ella. Sí. Me gusta lo que hiciste de integrarla con tu pareja, aún estando ella en el país pero ya se conocían al menos por teléfono. Sí. Sí, cuando llegó este, fue, eh, eh, ¿cómo ha sido ella contigo? Um, muy, muy buena hija ella, sí. Qué hermoso. Sí, como todos los muchachos han cometido sus errores, claro. pero la verdad ella, um, yo dialogué mucho con ella, todo lo que yo no tuve uh -huh. en pláticas con mi mamá, yo, yo hablé con ella, la aconsejaba, mira hija, Aprende, esto te va a servir el día de mañana. Los hombres son acá, son allá. Eh, si tú esperas en el Señor, tú no vas a pasar lo que yo he pasado. Y uh -huh. siempre yo quise inculcarle a ella que era mejor esperar en el Señor y, uh -huh. y ella lo aprendió bastante. Wow. Sí, lo wow. aprendió. Ha cometido errores como todos, pero, pero ella me dice: Hoy me recuerdo, mamá, cuando me decía todo lo que me decía. Me decía. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso. Qué hermoso. Hay una, un comentario de Lady dice uh -huh. wow, qué triste saber que hay madres que, que se pueden comportar tan mal. Uh -huh. Sin embargo, hay que ver la maldad de Satanás en detrás de ellos, que no es una reacción lógica de una madre, ¿verdad? Uh -huh. O porque la madre quiere hacer así, sino porque hay una reacción Alguien que le está influenciando para que lleve este comportamiento y es ahí a donde queremos llegar. Se me hizo muy oportuno lo que, lo que ella dice porque, pues Dios viene y sana y restaura y como tú decías al principio es porque algo destella uno diferente. Tú destellabas algo diferente, el cual a lo mejor era un agravio, una molestia para los de tu alrededor y era que Dios había puesto desde 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 que naciste la mirada de él sobre ti y tú accediste a esa llamada. Sí. Sí, sí porque um, hoy luego, hace como unos cuatro meses, escuché una prédica de Lisney de font uh -huh. y ella explicaba, ahí, ¿tú te has dado cuenta el por qué la gente sin tú hacer nada te rechazan? Sí. Ajá, sí, sí, sí. Les caes mal, dice, sí. te, te tratan mal, dice, es porque tal vez tú eres la primera en tu familia que al Señor... El Señor ha puesto su mirada, dice, y ha depositado algo especial en ti. Y no es que ellos quieran hacerlo, sí. dice, es que acuérdense que todo es espiritual primeramente, dice ella, y, y es involuntario lo que los familiares le hacen a uno, dice, pero es por lo que el Señor ha depositado en ti. Y el Señor, a los 40 años vine a aprender eso. <laughs> eso es la cosa que Muy uno en, es, en ese momento... Uno está ajeno a todo eso. Así. No conoce uno de Dios. O a lo mejor conoce, pero no al nivel, al ¿verdad? Nivel, de lo ajá. que, de lo que se vive. Entonces, cuando uno viene a conocer de Dios, sí, sí se aclara mucho el panorama. Ajá, sí, sí se aclara todo eso. Pero el dolor, la, a veces la tristeza, la amargura, todo eso, hay que orarle al Señor para que Él rompa. Y como dice aquí nuestra hermana Lady, dice, mm, Solo el amor de Dios uh -huh. rompe esas maldiciones generacionales. Amén. Y eso es, es cierto. Ese Solamente verdad. Dios lo puede hacer. Solamente. Y claro, una disponibilidad en ser humano, ¿verdad? Que fue lastimado, uh -huh. en decir, Señor, si yo Soltar. perdono, yo suelto, sí. yo los hago libre de todo eso y como, a mí me gustó mucho algo que dijo, yo le llamé a mi mamá, le dije, Perdóneme, Sí. perdóname", sí. porque mira, muchas de las veces como padres, se siente uno avergonzado cuando un hijo le dice, sí, man, perdón, sí. perdóname, o se sientan con uno a decirle, mira, perdóname, cuando tú sabes que tú fuiste la que cometiste el error, sí, ¿verdad? Sí. Como mamá, uno sabe que cometió el error y dice, no, ¿y ahora dónde me meto que se abra la tierra para sentarme ahí, ¿verdad? Y sí. la echen sobre sí. mí, porque sí. uno reconoce. Pero es bien hermoso ese gesto que tuviste, uh -huh. porque ya el conocimiento de Dios te llevó a eso. Sí, el sí. Señor me incitó a hacerlo. Yo decía, wow. pero yo no he hecho nada, toda la vida me porté bien. Y el Señor me dijo, es para tu bien, tienes mm -hmm. que hacerlo. Yeah. Y, y, y fíjate que yo sé, no me ha gustado toda la plática contigo, Rubenia, porque nunca has juzgado a tu mamá. No. Y no sabemos por qué ella. A saber qué pasó en la vida de ella también. Exactamente, sí, sí, porque mi abuela nunca, ella la mandó a la escuela, mi mamá no sabe leer. Solo le dio trabajo obligada, la mandó a trabajar. Entonces ella, me imagino que por el tipo de vida que ella llevó también, pero yo creo que es más por lo que el Señor había depositado en mí es que ese rechazo involuntario sí. venía. Porque igual tú eh, hubieses cometido lo mismo, pero Dios hizo la diferencia. Él también la tu disponibilidad de... Me encanta lo que dijiste de, siendo joven viendo el ejemplo, pero no reflejaste ese, ese no. ejemplo. Siempre marcado, siempre marcaste hasta tu manera de vestir. Sí, sí. Sí. Sí, a mí me criticaban mis amigas en el colegio porque era diferente yo. A mí me gustaba estar alejada, me gustaba no me gustaba andar en fiestas ni en nada de eso porque era algo que yo me sentía como es en El Salvador, como mosca en leche. <laughs> Me sent, no me sentía parte de eso. Ajá. Y aún acá, alejada del Señor unos años, quise hacerlo y no no, no, no pude. No pude. Un rechazo que me causaba y me sentía bien incómoda cuando me invitaban a un cumpleaños. Wow. No, nunca me gustó. Wow. Rubén, ¿cómo llegaste a esa casa de Dios? Llegamos a casa de Dios en obediencia primeramente. Um, en un tiempo difícil que pasé uno de los últimos con mi muchacha, eh, una vez abrí Facebook y me, me encontré con un, con un video corto de Rudy Gracia. Ajá. Y me impactó ese video, era como de nueve minutos. Una amiga de allá, que éramos vendedoras vecinas, Ajá. ella lo subió. Y luego después de él me salió uno del pastor. Entonces, y ahí comencé a ver los videos y fue como yo estaba como una esponja seca. Ajá. Y empecé a absorber y empecé a, a, a ver muy diferente el buscar a Dios, Ajá. porque no entendía muchísimas cosas. Estaba yendo por el buen camino, pero sentía que iba bien lento. Ajá. Y el Señor, por medio del pastor, aceleró. Wow. Aceleró demasiado. Entonces, una vez llegó otra amiga que yo empecé a compartirle los videos del pastor y le mandaba las prédicas. Ya tenía como unas dos semanas haciendo eso yo. Y llega a visitarme y le digo yo, Katy, yo quiero ir allá. Le digo yo, estaba embarazada de mi última niña. Y me dice, yo también, mi hermana, vámonos. Le digo yo, ahí está la ven, tenemos una vez grande. Ajá. Nos venimos y yo le decía al Señor, si tan solo me permitiera llegar acá. Y así fue, un comentario nada más. Y el Señor empezó a trabajar en mí y a cerrarme puertas allá en Maryland. En el negocio no, pero él me fue cerrando puertas, quise comprar casa, no pudimos, había el dinero, no se podía, y mil cosas hasta que yo le dije al Señor: si tú me llevas para allá, tienes que decírmelo. ¡Wow! Era difícil la situación con cinco niños y uh -huh. venir de cero a empezar de cero, pero el señor me dijo, "Vete." Y le digo, "Señor, ¿pero a qué voy allá a casa de Dios? ¿A qué voy a cansa?" Y me dijo él, "Viene un avivamiento y tus hijos van a ser parte de él." Wow. Y también me Ay, dijo es. que la nube venía conmigo y donde quiera que yo anduviera, la nube iba a andar conmigo. Wow. Y cuando llegamos y todo era oscuro, este, yo le dije una vez al Señor, Señor, no te siento. Me siento seca, me siento sola, siento que me has abandonado. Un día antes le hice esa pregunta al Señor y el siguiente día el Señor me sanó. Yo tuve muchos problemas con mi vientre. Ajá. Nunca me dieron los doctores nada. Nunca me decían que había algo, pero no, no llegaban. Y el siguiente día el, el Espíritu Santo estando en mi silla me tomó. Y me dijo un, la hermana Dora, Ajá. se me acercó y me dice, hermana, se puede levantar, está bien, ella estuvo orando ahí por mí y yo lloraba más cuando ella oraba en lenguas, Ajá. porque yo le entendía lo que ella me decía. Dios mío. Sí, ella me entendía, yo le entendía a ella lo que ella me decía, el, las lenguas eran un idioma y, y, yo, y algo me decía a mí, es que yo estoy contigo, tú no estás sola. Y yo le entendía a ella y cuando... Ella me dice, está bien hermana, me siento como con anestesia, le digo yo. Estaba bien anestesiada y me dice, ¿estaba enferma hermana? Y le digo yo, sí. Tenía cinco años, le digo yo, con problemas en mi vientre que no, nunca me hallaban nada. Ajá. Como a los 10, 15 minutos, el Señor le reveló al pastor. Wow, cuéntanos cómo fue eso. Sí, no, eso fue impactante, la verdad, porque nadie sabía más que mi esposo. Wow. Esa, esa fue la cuando viniste aquí. Cuando a recién Casa de Dios. llegamos, sí. ¿Ya te habías movido o fue cuando visitaste? Ah, no, cuando me vine. Cuando, cuando te moviste. Sí. Cuando visité, tuve una guerra difícil difícil porque vine dos veces nada más Ajá. una con toda la familia y, y la segunda solo con el muchacho grande la segunda que llegamos de hermana no dormí toda la noche para amanecer sábado porque mire me encendieron las luces del cuarto hermana y escuchaba pasos afuera en el hallway. y yo señor y yo con un miedo y me aventé de la cama y caí de rodillas y llorando y ya después puse la biblia en audio y así me pude quedar pero ese día en la mañana, con sueño y todo, me fui y el Señor me dio las lenguas. Ese día él me bautizó con lenguas. ¡Wow! Pero fue una guerra muy difícil con el diablo porque, aún estando arrodillada yo en el altar, yo escuchaba a los demonios. ¡Wow! Yo los escuchaba y decía yo, ¿cómo es? Y, y, pero yo, Señor, y yo con lo mío ahí, ¿no? Con el Señor. Y cuando abrí mis ojos, no había nadie a la par mía. Pero yo escuchaba clarito los demonios. Dios mío. Fue una guerra muy difícil porque el diablo no quería que, que el Señor me bautizara. Wow. Cuando tú regresas la segunda vez, este, ¿tú ya, no, ya sentías que tu corazón estaba en casa de Dios? Sí. ¿Ya no querías regresar? No. ¿Qué, qué hiciste cuando regresaste a Mérida? Um, cuando regresé, yo le dije a mi esposo: tenemos que orar negro porque lo que se vive allá. No, no está en cualquier lado le digo yo el señor está en todos lados pero cuando hay un siervo de dios ellos buscando o sea la diferencia existe Eso es verdad y di, cuéntanos, hermana, ¿cómo reaccionó su esposo al, al saber que usted estaba con la flecha para acá y, y, y el ancla allá? Porque Ajá. usted sabe, uno tiene ya su casa que a lo mejor, no será la gran cosa, y el y, negocio, pero es, uno sabe que ahí está cómoda. Sí. sí, sí. No, estábamos muy cómodos, a él no le pareció nada, pero le doy gracias al Señor que él es una persona muy madura y siempre me ha apoyado. Yo oh. platico con él y él siempre me ha apoyado. Él me dice: Pues si el Señor nos lleva, nos vamos, nega, porque hay que irnos en obediencia, me dice. Qué bueno. Eh, wow. eh, usted es la que percibe más la, lo, sí. la voz de Dios que él. Sí, porque él es nuevo cristiano. Ah, okay. Cuando yo me junté con él, él no era cristiano. Wow. Él era católico. Ajá, sí, wow. Él era católico, pero él experimentó un milagro de Dios aún siendo inconverso. Ajá. Sí, teníamos como una semana de habernos juntado cuando. Este, me llama y me dice: A mi papá lo agarraron preso en, en Illinois, me dice, y le van a dar dos años de cárcel. El wow. Señor venía de México para acá wow. nuevamente y se puso a llorar, ¿no? Como cualquier hijo. Sí, claro. Y le digo: Yo, mira, yo ando mal en el Señor porque no me estoy congregando, le digo, pero yo sé que si tú ayunas y oras, el Señor se puede mover a tu favor, le digo. Wow. Y él lo hizo, lo hizo el siguiente día, ayunó, ayunó como tres días. Al segundo día le llamó el papá que estaba en México que le mandara dinero para su pasaje para irse al DF, que de ahí uh -huh. son ellos. Porque él no entendía por qué, pero a él ya lo habían sentenciado y de la nada lo llevaron. Lo sacaron. Lo sacaron. Uh, Entonces wow. ahí él vino a creer y a, a comenzar a conocer de ese Dios que yo uh -huh. le hablé. Uh -huh. Y ahí comenzamos a, a congregarnos con los pastores hondureños. Wow. Y de ahí él empezó a, a vivir, tratar de vivir una vida diferente. Sí. Wow. Qué hermoso. Así ¿verdad? se vinieron, entonces todas las familias se vinieron a Kansas. A Kansas. Hoy, el 3 de julio, vamos a tener un año. Un año de estar aquí en Kansas. ¿Y, y cómo ha sido tu vida, tu familia? ¿Cómo ha sido transformada en este año? Muchísimo. Uh -huh. Muchísimo. A mi esposo, yo yo me he admirado cómo el discipulado uno. le ha ayudado mucho a él. Wow. Sí, lo bueno que a él le gusta la lectura. Él se levanta temprano, lee la palabra. En la noche oramos igual, o sea, ha sido grande el cambio, muchísimo. Wow. El crecimiento ha sido bastante, muy poco tiempo. Sí, sí, en ha sido tiempo. mucho. Llega mi niño, tengo uno que, como platicaba la hermana uh -huh. antes de la, del testimonio de que el niño se murió, sí. ah, eh, yo tengo uno de ocho años que él se me murió también. Wow. Sí. Y me alegra cómo verlo a él porque a veces llega él y, y nos platica de lo que le cuentan en, en, en allá la en la escuela de los niños, sí. Ajá. Y nos platica de, de Gedeón, del profeta Elías, de Moisés, de el, las clases que de tiene. las clases Ajá. que Ajá. ellos tienen Dominica. y dice, "Mamá, es que hay que hacer las cosas bien", dice, porque Ajá. si no vamos a tener malas consecuencias. Y Yo eso sea. a mí me llena de gozo Amén. al ver que ellos están conociendo tengo el otro de 11 años que él dice que él quiere ser como el pastor. Dice, ¡oh! Qué hermoso. Sí, ¡Gloria a Dios! Qué hermoso. Eh, Dios. Otro testimonio que quiero compartir, eh, porque cae, cae en tu familia ver cómo tus muchachos están eh, ya hablando de Dios sí. y ya queriendo ser como el pastor. Hace un poco eh, re, eh, estuve saludando a una pareja, Mari, que ven, vienen de la Florida y dice, hermana, eh, sé que la ley en la Florida, la ley aquí es posible que sean duras la, en, en los dos lugares, sí. pero yo quiero salvar mi familia. Yo quiero lo único importante en mi vida. No me importa ley. Uh, lo que yo quiero es que estén donde el poder de Dios se está moviendo. Amén. Así y es. Se vinieron para acá. Yo no le estoy diciendo, hermano, que se que coja la maleta y se venga. No, no, no. Pero es lo que ha hecho mucha gente, Mari, sí. por su familia. Porque la bendición, tú decías, eh, Dios se mueve en todas partes, Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Amén. Así y lo importante de todo esto es que cuando Dios nos da la dirección uh -huh. de venir aquí. Uh -huh. Cuando Dios nos da la dirección, Él abre puertas, él quita, él pone acelera claro. el el forena cuando no es el tiempo. Entonces, dependamos de Dios en todas nuestras decisiones, sobre todo una decisión tan importante como decía Rubenia, de venir a empezar de nuevo, porque sí. créame, va a empezar de nuevo. haga de cuenta que acaba de llegar a Estados Unidos, va a empezar de nuevo. Pero nada se puede, se hace imposible cuando Dios está con nosotros. Amén. Pero Rubenia, va, ya estamos terminando el programa y yo necesito que usted le dé un consejo a las madres a, la, a, los, a las hijas, sobre todo mujeres, y también un consejo en general. Sí, pues yo les puedo aconsejar que, primeramente, busquen a leer la palabra, que allí está todo, que le pidan al Espíritu Santo que, que les revele, uh -huh. porque Él conoce de qué cosas tenemos necesidad en ese momento. Uh -huh. Y cuando ellos leen la palabra y se empapan del Señor, él viene y Él nos guía, justicia y verdad. Amén. Y Él nos da lo que nosotros no podemos dar, que nosotros no tenemos. Entonces, si ellos se dejan guiar por Dios, ellos le van a dar ese amor a sus hijos que tal vez no tuvieron, como en mi caso, ellos le van a poder dar, um, entender a los hijos porque el Espíritu Santo conoce qué están pasando los muchachos entonces si uno se deja guiar por Dios toda palabra que uno les dé todo consejo va a caer en buena tierra wow. no va a ser desperdiciada porque mm -hmm. yo una vez me pasaron a predicar algo y yo le dije a la muchacha que yo era imperactiva y la muchacha esa palabra que para mí era insignificante porque era normal a ella la impactó entonces, eso es la importancia de pedirle a Dios sabiduría y discernimiento para que cuando uno abre una palabra sea de restauración uh -huh. en esas personas, sea de bendición, les dé esperanza, les dé vida. Así es. es. Si no, no, no puede uno, porque uno pudiera opinar, uno no sabe qué está pasando la, la otra persona y uno dice, no, es que no lo hizo así, no, pero es que es fácil opinar. Pero la opinión del cielo trae restauración, trae vida, trae esperanza. Amén. Porque conoce de qué las otras personas tienen necesidad. Amén, amén. Es increíble lo que hemos escuchado hoy, cómo Dios marcó a una niña con, con algo especial. Y sabemos que tu generación, que la, la, tus hijos, tus generaciones se rompió toda esa cadena. Amén. El Señor lo confirmó hace casi dos años. Yo pasé años orando cuando me enseñaron eso que yo tenía que orar para romper todas esas um, cadenas de maldición generacionales que venían y el Señor lo confirmó. Entonces eso me da paz a mí. Amén. Amén. Tengo Amén. un hijo que ha andado rebelde, pero yo me duermo tranquila porque yo sé que el Señor tiene el control. Amén. Amén. Si sí, puede estar uno en la tormenta y uno puede tener paz. Bueno, así así es. como el Jesús dormía en la barca. Así es. Porque él sabía, entonces él podía dormir aún en medio de la tormenta uh -huh. porque él conoce todo. Amén, amén. Gracias Rubénia, gracias amén. por haber estado con nosotros, es. ha sido una bendición ver el poder de Dios, cómo se manifestó en esta mujer de Dios. También muchas gracias, recuerde, la esperamos este miércoles. Amén, amén. La gracias por haber estado con nosotros, bendiciones, chalón.